Bueno, ¿cómo les va a todas, a todos? Vamos a empezar la charlita que sería la del módulo número 5, o la clase, charla, más que nada es una charla, número 5. En general vamos a estar hablando básicamente de instrumentos iniciales de regulación que se utilizan en economía ecológica y que dialogan con otra economía, particularmente con lo que sería la perspectiva de la economía ambiental, y algunas cuestiones que se relacionan también con lo que entendemos como ventajas comparativas, ventajas competitivas, uso de los recursos renovables, no renovables, muchos de ellos vinculados con la agricultura, o especialmente relacionados con la agricultura. El valor en general de los servicios ecosistémicos, una vinculación conceptual con lo que conocemos como valor económico total, o VET, que se utiliza bastante en la bibliografía también. Y algunas cuestiones que tienen que ver con el peso que tiene, especialmente la cuestión básica del interés, que podríamos entender las tasas de interés de mercado, las situaciones de los mercados con tasas volátiles, y qué pasa con los recursos naturales en ese sentido, ¿no? Entonces, dicho esto, un poco como para reflexionar hacia dónde estamos queriendo ir, es hacia sistemas ecoagroalimentarios. Y cuando estamos hablando de sistemas ecoagroalimentarios, lo que estamos hablando es una transformación del sistema agroalimentario como tal, en el cual también la componente ecológica y la base de recursos naturales que sostienen a todo el sistema productivo y de transformación, que en definitiva eso es la agricultura, está parada. Y visto desde ahí, estamos apuntando también, por el otro lado, una recuperación de servicios ecosistémicos importantes, no totalmente, porque también los sistemas productivos, además de ser extractivos, agroproductivos, ¿no? Además de ser extractivos, son sistemas que transforman, cancelan, aunque no nos guste reconocerlo en muchos casos, algunos servicios ecosistémicos y otros se pueden recuperar. Pero la idea general es avanzar hacia sistemas ecoagroalimentarios y en el marco de eso, bueno, utilizar algunos instrumentos de la economía ecológica para lograrlo. Una de las cosas iniciales que hace la economía ecológica, o especialmente también lo que podríamos entender como la economía básicamente de los recursos naturales o la economía ambiental, como tal, tiene vinculación con el uso de instrumentos. Instrumentos a veces que terminan siendo instrumentos sencillos, como los instrumentos que entendemos o que conocemos como instrumentos de regulación directa e instrumentos de regulación indirecta. En el marco de los instrumentos de regulación directa, lo que tenemos son instancias de decisión en las cuales tanto sea desde el punto de vista del Estado como desde los privados, se pueden utilizar algunas estrategias como para poder mejorar, beneficiar o promover el uso de un recurso natural. O el uso de un recurso que va a dar pie, digamos, a un sistema productivo en el cual generalmente está involucrado un recurso natural. Y eso va especialmente apuntando hacia, por ejemplo, el manejo de recursos específicos como la tierra, el suelo, como el agua también, o eventualmente también algunas discusiones un poquitito más extensas que se hacen sobre el manejo de los recursos genéticos. Pero en general los instrumentos de regulación directa, por ejemplo, cuando tienen al Estado participando, y en esto no me quiero extender mucho, porque no los quiero agotar con un montón de cosas a la vez, pero cuando está básicamente el Estado participando, lo que tenemos son un paquete o un conjunto de decisiones que hacen a la política vinculada con el uso de un determinado recurso. Y en el marco de esa situación puntual, de esa política relacionada con el uso del recurso específico, lo que nosotros estamos teniendo es una especie de ordenamiento sobre la forma en que ese recurso se utiliza. Por ejemplo, cuando en algunos países, por ejemplo, por caso en los Estados Unidos, se decide proteger un área, digamos, aguas arriba en una cuenca, o un área ribereña, o un espacio específico, y se decide de la agricultura
o de las distintas leyes agrícolas, mantener protegido eso, se toma una decisión y se dirime espacialmente, digamos, en qué lugares se puede producir o no se puede producir. Esto en algunos casos se llama set-aside land, y en ese contexto de prohibición de la producción, por el otro lado, el Estado, sabiendo que los beneficios son mucho más que los costos de no producir, le puede reconocer al productor agricultor alguna instancia de beneficio, de ingreso, subsidio, o aporte, para poder lograr balancear esa situación. Algo parecido sucede, por ejemplo, con el caso de la relación con el uso del recurso hídrico, en el cual, especialmente cuando nosotros estamos hablando de recursos y ordenamiento del recurso, por ejemplo, en distintos países, pensando, por ejemplo, en el manejo que se hace del recurso a través del canon de riego en algunas partes, provincias, por ejemplo, en el caso de la Argentina, o en el caso de Misiones también, hay una situación en la cual uno ordena el recurso desde el Estado, particularmente considerando el hecho de decirnos a nosotros mismos en el marco de ese Estado que tenemos una posibilidad de ordenarlo más adecuadamente o más prolijamente para asignarlo en justicia a no un único actor, sino un conjunto de actores en los cuales o los cuales se pueden estar beneficiando por el uso de ese recurso. Y ahí hay, digamos, una consideración que se hace, por un lado, como dije, para el caso del suelo con un ejemplo, para el caso del agua con el otro, pero en general son acciones que toma el Estado, o eventualmente, como digo, puede ser un privado, que dice, aquí no y aquí sí. Por ejemplo, la ley de bosques, en sus distintas modalidades de manejo a nivel de las provincias, dirime dónde se puede, digamos, producir o generar una transformación, dónde, digamos, implica un determinado riesgo, o eventualmente dónde también, por ejemplo, estamos teniendo una situación en la cual, por supuesto, no conviene para nada generar, digamos, una acción productiva o una acción de transformación relacionado con la implementación, los permisos para el volteo de árboles o la agricultura más intensiva, si se quiere. Por el otro lado, después en los sistemas de regulación tenemos otra instancia que son los de regulación indirecta, en las cuales se toman algunas acciones, generalmente son acciones con decisiones económicas, en el marco de, por determinadas acciones económicas, se termina teniendo una situación específica que logra un determinado objetivo. Por ejemplo, proteger un recurso natural, sea a través de un subsidio, sea a través de un crédito, sea a través de la aplicación de un impuesto para prohibir una determinada actividad, sea a través de una retención para orientar, digamos, que una actividad se promueva o se desincentive, o eventualmente a través de esa retención le hace impuesto, que generalmente, por ejemplo, en el caso de países como la Argentina, es un impuesto a la exportación de algunos productos, se pueda promover, digamos, el uso del recurso de una manera más o menos eficiente. Y a través también del valor de esa retención, número, ¿no? De esa retención se pueda impulsar o no a esa actividad. Caso de la soja, en la cual, por ejemplo, en el caso de la Argentina, se aplicaron retenciones y se aplican retenciones, digamos, a la exportación de esos granos, pero no los desincentivan. Es decir, eso puede ser porque justamente uno de los motivos por los cuales eso está sucediendo es que todavía hay rentabilidad en el marco de los agricultores o eventualmente no encuentran, digamos, tan fácilmente alternativas productivas de otra índole, ¿no? Y parados en esto, hay un conjunto de instrumentos muy iniciales en los cuales uno se va metiendo en los temas de discusión de la economía ecológica, y entre ellos tenemos un teorema clásico en la discusión. Después nosotros también les vamos a mandar a ustedes una explicación un poquitito más profunda que tiene que ver con lo que están leyendo allí, que es
el teorema de Clausewitz, de Ronald Clausewitz, la negociación Clausiana, como nosotros lo llamamos en economía ecológica, explicado en pizarrón cómo se construye ese modelo de negociación. Yo aquí en el curso nuestro solo lo voy a comentar a la luz de que, bueno, aquí tenemos compañeros, compañeras interesados que no necesariamente digamos, tienen, digamos, una vinculación con los gráficos o ese tipo de cuestiones. Pero un poco la negociación Clausiana, que responde a un conjunto de premisas, es una de las bases de la discusión desde el punto de vista de la inicial valoración ambiental. ¿Y por qué lo digo? Y porque lo que intentan hacer en general con la negociación de COUS es empezar a intentar ponerle precio a las externalidades, es decir, a los costos no reconocidos en las cuentas de ganancias, especialmente de las empresas, de las compañías o de los países, o de las personas, porque un poco el artículo con el que Ronald Coase gana el premio Nobel allá por los años 60, es un artículo que se llama El problema del coste o del costo social, y es un artículo que trata específicamente de relaciones entre personas o distintos actores que tienen distintas funciones en la sociedad y cómo van buscando ajustarse unos a los otros para tratar de los unos y los otros lograr desarrollar la actividad o el sistema productivo que cada uno está implementando. Y no deja de ser interesante ese artículo a la luz de la comprensión de este conjunto de procesos que nosotros estamos teniendo en el marco de la discusión. Y Coase, un poco algunas de las... O el teorema de Coase, como nosotros lo vemos, como nosotros lo vemos en economía ecológica, tiene un proceso en el cual lo que tratamos de hacer es reconocer esas externalidades o costo social y meterlos dentro de la discusión y de la negociación a lo largo del sistema productivo, por un lado, reconociendo que hay un beneficio que se llama beneficio marginal neto empresario o beneficio empresario, y por el otro también que hay un aumento de costos a medida que aumenta el sistema, digamos que se aumenta en el proceso productivo. Y lo que se logra de alguna manera en esa negociación, que va desde cero producción hasta, digamos, una producción adecuada al modelo o al objetivo de producción empresarial, es llegar a un nivel intermedio en el cual tanto unos como otros estén ganando, se estén beneficiando, digamos, con las acciones que se van produciendo. Este tipo de negociación, la realidad es que se puede llevar adelante, que se puede implementar siempre y cuando el daño ambiental o el costo ambiental del que estemos hablando es un costo reversible, es decir, es un daño reversible. Sería imposible pensar en una negociación de COUS si el costo o el daño ambiental del que estamos hablando es irreversible. Pero siendo reversible, es decir, siendo una situación en la cual si yo estoy acá y mi vecino hace ruido, bueno, pedirle a mi vecino que deje de hacer ruido en un determinado momento, mientras yo estoy, por ejemplo, estoy charlando o estoy haciendo mi trabajo, y así él, al revés también, verse beneficiado de alguna otra acción de mi lado. Entonces, esa negociación Clausiana es interesante a la luz de las primeras cuestiones en las cuales se trabaja con economía ecológica. Y también, digamos, en el término de varios ajustes y varios emergentes que salen, ¿no? Porque de la discusión de COUS salen un conjunto de emergentes o de análisis que se pueden llegar a considerar en ese contexto, como por ejemplo lo que se conoce como la disposición a pagar, es decir, cuánto uno estaría dispuesto a pagar por acceder a un bien ambiental o un recurso ambiental o a una mejora ambiental. Y en el libro de Martínez Alier, que ustedes tienen, Introducción a la Economía Ecológica, un poco es interesante ver cuál es la disposición a pagar, por ejemplo,
por acceder al agua potable o por acceder a agua limpia por parte de una población. ¿Y quiénes, por ejemplo, de alguna manera dentro de esa misma población están dispuestos a pagar por ese agua más sana, más limpia? Y en general a veces se ve que, por ejemplo, la población de más alto ingreso, que es lo que uno pensaría de entrada que estarían dispuestos a pagar, a veces no están tan dispuestos a pagar por eso, mientras que la población de ingresos menores o bajos sí lo están dispuestos. ¿Y por qué pasa esto? Y bueno, porque los otros a veces tienen más opciones para acceder al bien en cuestión que estos últimos. Y ese tipo de análisis es lo que tiene, digamos, a la disposición a pagar como en su centro, ¿no? Como una discusión inicial interesante. Es decir, por un lado y por el otro, ustedes, los que les interese ver el teorema enarmado como yo se lo estoy contando y visto a través de las gráficas, lo van a poder ver perfectamente en el video que les vamos a estar mandando, que ustedes pueden buscar directamente, ¿no? Es decir, porque esto está todo grabado en la página de YouTube. Del GPAMA, si ustedes escriben YouTube barra GPAMA y ahí buscan los videos sobre explicación de las externalidades, explicación del teorema de Coase, explicación del teorema de Pigou, un poco de Pigou, un poco yo lo armo en la pizarra paso a paso para que eso se pueda ver más claramente. Y por el otro lado tenemos, además de la disposición a pagar, lo que se entiende como la disposición a aceptar compensación. En definitiva, ¿qué es esto? Y bueno, no gusta tanto, pero forma parte también del modelo de Coase a discutir. ¿Y qué es? Y bueno, que cuando el daño es reversible, existe, digamos, una posibilidad de cooptar, sería la palabra. Es decir, existe la posibilidad de alguna manera. De considerar el pago por el resarcimiento de un daño ambiental reversible. Y bueno, eso Coase lo considera en esa discusión, y ahí aparece lo que se entiende como la disposición a aceptar compensaciones, que es otro instrumento que desde la economía ecológica se utiliza bastante vinculado con estas cuestiones, ¿no? Entonces, por un lado, tiene el teorema de Coase como emergente desde ahí, para cuando las externalidades son reversibles, la posibilidad de utilizarlo, y por el otro lado, varios derivados de esto, que son, por ejemplo, la disposición a pagar o la disposición a aceptar compensaciones. Después de la presentación o la discusión de Coase, tenemos, y esto es interesante, porque lo hemos utilizado mucho como estrategia de análisis en el marco de lo que son las retenciones, ¿no? Lo que se conoce como el impuesto pigouviano o el impuesto de Pigou, implementado justamente de alguna manera para regular las formas en que se aplica un impuesto cuyo objetivo es, de alguna forma, reconocer el daño ambiental existente, por el otro lado, digamos, hacerlo disminuir, y quizá como tercera alternativa o tercera cuestión, el hecho de que se busquen o ayudar a buscar alternativas que sean menos costosas ambientalmente. Y en muchos casos generando o empujando a una transformación o a una innovación. La discusión de Pigou, en general, esconde o trasunta un poco la misma situación, una situación muy parecida al análisis de Coase. Es decir, cuando el daño es reversible, la aplicación de un impuesto se puede considerar. Cuando el daño es irreversible, ya lo vamos a ver hacia el final de la cursada, donde vamos a estar hablando ya no de monocriterio, sino de multicriterio, es imposible considerarlo en el marco o a la luz de la economía ecológica. Pero lo que tiene como cuestión útil la aplicación de un impuesto de tipo un impuesto pigouviano
es el hecho de decir, bueno, estamos aplicando un impuesto que tira la producción hacia atrás, ¿sí? La tira desde el punto donde está hacia atrás, justamente para lograr, por el otro lado, el objetivo ambiental, que es mejorar las condiciones de calidad de ese ambiente como tal. Por ejemplo, imaginen ustedes que aplican un impuesto a una curtiembre y que esa curtiembre de alguna manera venía generando impactos ambientales en un entorno importante y que, bueno, cuando uno lo aplica ese impuesto, bueno, ese impacto se termina reduciendo, siempre y cuando no impacte en la salud de las personas. Pero lo que se logra es el objetivo, es decir, lograr disminuir el daño o el impacto, digamos, sobre el entorno ambiental. Si yo quiero ordenar de alguna forma el uso adecuado del suelo, puedo eventualmente, y se puede hacer, aplicar un impuesto a un tipo de producción en particular en pro o en beneficio de otra. Es decir, aplicar un impuesto a una determinada producción y utilizar parte de ese impuesto para subsidiar o para promover otra acción productiva. Esto es muy discutido en el marco de las retenciones en el caso de la Argentina, ¿no? Es decir, donde los impuestos o retenciones, que podríamos llamar retenciones ambientales, son aplicadas, pero no tienen nada que ver, lamentablemente, con la protección ambiental, sino que esos fondos se utilizan para otras cosas, cuando en rigor se podrían aplicar justamente para, de alguna manera, promover otras prácticas productivas, por decir algo, es decir, promover prácticas de producción agroecológica en detrimento del avance de la agricultura más industrializada. Eso no se le ocurre a nadie, es decir, de alguna manera no se utilizan esos impuestos para regular una cuestión, quizá un poco podríamos considerar castigar o desalentar, digamos, una práctica de alto costo socioambiental y promover otras prácticas, sino que en rigor se utiliza este impuesto pigouviano como un impuesto cualquiera, de alguna manera simplemente como un objetivo recaudatorio especialmente, ¿no? Entonces, un poco lo que termina sucediendo es que, bueno, algunas cosas se regulan, algunas cosas se tienen, digamos, en un mejor control, pero no, eso no quita el hecho o la cuestión que básicamente nosotros queremos ordenar o queremos regular, ¿no? Es decir, en el sentido especial de decir, bueno, vamos a tratar de resarcir del daño ambiental por un lado y mejorar las condiciones de calidad de vida o calidad productiva, como estábamos hablando del suelo previamente. Entonces, bueno, pero no deja de ser un instrumento muy conocido en la economía ambiental, en la economía de los recursos naturales y utilizado también en la economía ecológica cuando el daño que se está produciendo es un daño reversible, ¿no? Es decir, esto es importante a veces considerarlo. Tengamos muy, muy en cuenta que el daño que se produce generalmente siempre es un daño de tipo reversible. Después están también, digamos, en estos instrumentos que están dando vueltas por ahí, que son instrumentos de regulación, también lo que se conoce como los mercados de permisos de contaminación transable, es decir, mercados que, por un lado, permiten un determinado nivel de emisiones y en el marco de esas emisiones consideran especialmente una situación particular que haga que, bueno, que uno pueda regular un poco mejor la situación de la calidad ambiental en un determinado espacio. Y por otro lado, quizás otros objetivos que mejoren también esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, objetivos que hacen a la fijación hoy en día de gases de efecto invernadero, como pasó de las discusiones de Kioto hasta acá y la aparición de los RED, después de los RED Plus, que son de alguna forma un conjunto de medidas para promover mercados de contaminación en términos de absorción de gases de efecto invernadero o emisiones absorbidas en un determinado país o región a través de también determinadas prácticas que mejoren la performance ambiental. Entonces, de alguna manera también
están ahí como un conjunto de instrumentos un poquito cada vez más fuertes dando vuelta en el marco de la discusión. Discusión que tiene especialmente a los recursos naturales en su centro y la forma en que se van gestionando, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver y decimos, bueno, ¿qué está pasando hoy en día? ¿No? Es decir, ¿cómo es este tema de lo que fue históricamente la explotación de los recursos? Y un poco al principio, en las primeras charlitas, ustedes recordarán que nosotros le hablamos de algunos temas iniciales de la ecología política, y cómo de alguna forma las venas abiertas, el saqueo de América Latina, el tigre sin selva, imperialismo ecológico, que es un libro que no les mencioné de Crosby, y es un libro realmente muy, muy interesante como para poder comprender un conjunto de procesos importantes relacionados con las formas en que nosotros estamos utilizando esos recursos naturales especialmente. Es importante considerar que la cuestión de los recursos se vincula con algo que hoy en día se conoce, o hace tiempo, se conoce como ventajas comparativas. Las ventajas comparativas son aquellos, o responden a aquellos países que son países que tienen recursos naturales en su seno, sea tierra, sea agua, sea recursos genéticos, sea minería, petróleo. Es decir, generalmente los recursos básicos, o como alguna vez los llamó José Manuel Naredo y yo Martín Alier hace muchos años en los cuadernos del Ruedo Ibérico, los bienes fondo. Los cuadernos del Ruedo Ibérico son si se quiere, la etapa previa a todas las discusiones relacionadas con la economía ecológica en términos de publicaciones, cuando no había prácticamente ninguna publicación de economía ecológica en español en los cuadernos del Ruedo Ibérico. Ya reflexionaba Martín Alier, José Manuel Naredo y otros tantos autores sobre estas cuestiones. Pero volviendo un poco al asunto, ¿no? Es decir, las ventajas comparativas son aquellas ventajas que responden o que tienen los países cuando tienen recursos naturales. Por ejemplo, África es un continente rico en recursos naturales. América Latina es un subcontinente rico en recursos naturales. Pero no tan rico, por lo menos digamos, en la calidad de vida de su población y en la situación en que vive su población, ¿no? Porque por el otro lado está lo que se conoce como las ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas responden al conocimiento que se tiene sobre la tierra de la mano de procesos tecnológicos que me permiten a mí saber dónde está la disponibilidad de tierra, dónde está la disponibilidad de agua, dónde está el acuífero guaraní. Es decir, es algo sencillo para los argentinos que en realidad, o para los sudamericanos que en realidad lo saben más los satélites de otros países que nosotros mismos. Pero en definitiva, esa ventaja competitiva no involucra el recurso en sí, sino involucra el conocimiento que se tiene sobre el recurso y sobre el acceso a ese recurso, que no es un tema menor. Entonces, por un lado tenemos la ventaja competitiva que son el recurso en sí mismo, perdón, las ventajas comparativas que son el recurso en sí mismo, y por el otro las ventajas competitivas que son las formas, la tecnología, la ciencia y tecnología, la capacidad de innovación sobre las formas en que, por un lado, se conoce la disponibilidad de esos recursos y, por el otro lado, se pueden conocer hasta las utilidades de esos recursos. Ejemplo, cómo utilizar un determinado elemento de la tabla periódica. Y bueno, hoy hay muchos, muchos países del mundo, especialmente los más desarrollados, que están tomando, digamos, aprendizaje e información de esto, mientras quizás en algunos lugares donde estos elementos están disponibles ni siquiera saben para qué sirven. Entonces, esa discusión de países con ventajas comparativas, por un lado, Nigeria podría ser uno perfectamente identificable, un país muy rico en petróleo, pero con muy, muy poco acceso a ventajas competitivas. Es un muy buen ejemplo. Argentina es un medio, por eso me quedé pensando, digo, bueno, pero la realidad es que Argentina también tiene ventajas competitivas, pero bueno, no son las ventajas competitivas que tienen
los grandes colosos del mundo, ¿no? Es decir, en los cuales, además de tener una amplitud importante en términos de qué cosa, y especialmente los tipos tienen recursos naturales, Rusia es el país más extenso del planeta, Estados Unidos es uno de los países más extensos del planeta, China es uno de los países más extensos del planeta. Los tres países en general tienen recursos de base importantes y por el otro lado tienen las tecnologías para poder acceder a un mejor, con un mejor conocimiento a las formas de apropiarse de esos recursos y de utilizar esos recursos. ¿En la paz o en la guerra? Entonces, de alguna forma, creo que ahí se comprende ya más cabalmente este tema de ventajas competitivas y ventajas comparativas. Otros hoy en día están sumando, digamos, una nueva ventaja que tiene que ver con el peso o el papel tecnológico de las compañías, que es más intangible, pero que todavía está en la discusión de algunos papers dando vuelta por ahí, y en general también algunos intereses de alguien que quiere instalar, digamos, alguna idea, pero eso también, sépalo, no está dando vueltas todavía como esto de las ventajas comparativas y competitivas tan claro, pero sí hay algunos otros, inclusive el papel o el peso que tienen compañías o grupos corporativos multinacionales en términos de acceso al conocimiento y cómo eso se está manejando o permitiendo apropiar de recursos naturales, de conocimiento y lo que fuera, y también de manejo de los propios países que andan dando vuelta por ahí. Yo creo que ahí hay una cuestión que no deja de ser interesante como para reflexionar. Y después tenemos, ¿no? Es decir, en estas ventajas comparativas de las que estamos hablando, tenemos los recursos naturales que se entienden como recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Por ejemplo, la producción forestal, biológica, la producción pesquera, biológica, responde a lo que se puede entender. Mientras nosotros hagamos una extracción no más allá de los límites, como un recurso renovable, es decir, algo que si yo de un bosque, ese bosque tiene una tasa de crecimiento del 3% y yo extraigo hasta ese 3% de ese bosque en términos de madera, ¿no? El bosque se va a seguir perpetuando, es decir, ahora si yo voy, pum, lo talo por la mitad, el 50%, y justo saco todos los árboles semilleros que tenía el bosque, lo hago pomada. Entonces es un poco... ¿Hasta dónde llega esa renovabilidad? Bueno, hasta el agotamiento o la presión fuerte humana que no tenemos. Por ejemplo, el recurso suelo también en muchos casos se dice que bueno, tiene una renovabilidad importante justamente por la materia orgánica que se aporta o lo que fuera. Si ustedes le meten y le dan fuerte con la agricultura industrial en términos de tasa de extracción muy, muy alta, de vuelta se termina agotando el recurso. Ni que hablar de las pesquerías, es decir, los grandes espacios de reproducción de los peces en el mundo hoy en día están amenazados. ¿Y por qué? Por nosotros, porque estamos sacando, digamos, peces que se convertirán en pescado a lo loco y no le permitimos esa tasa de renovabilidad, ya lo vamos a ver un poco más adelante, esa tasa de renovabilidad que tiene, digamos, la población de peces para reproducirse sin ninguna limitación. Y estas consideraciones, digamos, hay que tenerlas en cuenta para poder comprender un poco esto, ¿no? De lo que estamos hablando, es decir, de stock y de flujo. Si yo estoy agotando, sacando, digamos, una extracción en el flujo que entra y que sale, no pasa nada. Si yo ataco directamente el stock de esa especie en el marco de su agotamiento, sí pasa y la puedo poner sobre presión de desaparición. Entonces, lo que antes en su momento era renovable, es decir, que se puede renovar y aprovechar a lo largo del tiempo sin límite, se convierte en un recurso no renovable, que es una discusión que a veces tenemos vinculado con, por ejemplo, el caso del manejo del suelo. En el tema del manejo de los recursos naturales, por ejemplo, hay David Pils, que es uno de los autores principales relacionados con la economía, los recursos naturales, habla de sustentabilidad débil, fuerte y superfuerte.
Y es verdad decir lo que dice, ¿no? Es decir, yo para el concepto de sustentabilidad hábil, yo tengo, por ejemplo, una parte o una columna en la cual tengo un conjunto de recursos naturales. Y esos recursos naturales, según esa perspectiva, se pueden transformar una buena parte y convertirse, digamos, en bienes construidos o en elementos construidos. Y de la mano de esos elementos construidos, por, digamos, obtención de recursos o lo que fuera, yo puedo reconvertir esto en recurso natural de vuelta. A veces es que sí se puede y a veces no. Algunos dirán, bueno, pero yo con mucho dinero puedo resarcirme, digamos, de un montón de cuestiones y puedo obtenerlo. El ejemplo más clásico o más fuerte, más intenso, podría ser, lo voy a explicar así bien grotescamente para que quede. Yo aquí tengo un chancho, ¿sí? Y ese chancho lo convierto en chorizo, y ese chorizo lo puedo mandar al mercado y venderlo, o puedo comérmelo, o puedo pensar que con ese chorizo nuevamente puedo obtener un chancho. ¿Cómo? ¿Qué es esto que me está diciendo este tipo? Es decir, lo que estamos diciendo básicamente es, con el recurso chorizo, es decir, yo podría obtener fondos con los cuales podría producir un chancho nuevamente. Desde la lógica inicial, la respuesta sería no. Desde lo que está sucediendo hoy en día con la tecnología, podría ser que uno diga, no, guarda, porque yo puedo tener el chancho acá, usted tiene el chorizo usted lo clona, hace cultivo de tejido, invierte un montón de plata y desde ese cultivo de tejido puede tener órganos de ese chancho o puede obtener un chancho nuevamente. Parece alocado, no lo es tanto desde el punto de vista biológico, porque algunas cosas están pasando, pero desde el punto de vista de lo normal, por supuesto que no lo es. Entonces, esas dos columnas, capital natural y capital hecho por los humanos, no necesariamente se pueden cerrar siempre, que es lo que argumenta claramente el concepto de sustentabilidad fuerte, es decir, no siempre se puede reemplazar el capital natural por el capital hecho por los humanos, que es lo que de alguna forma más se sostiene. Y a veces también desde el punto de vista más intenso de la conservación, por supuesto que se opone fuertemente a la lógica de esto en el marco de la tercera opción, que es la de la sustentabilidad súper fuerte. Y cuando estamos hablando de esa sustentabilidad súper fuerte, una de las cosas que básicamente nosotros estamos teniendo es que se reconoce claramente que el capital natural nunca puede ser reemplazado por el capital hecho por los humanos, un concepto fuerte que viene también a la luz de lo que es el Sierra Club, o la Deep Ecology, o esas perspectivas en las cuales han estado o están. O estuvieron gente, digamos, como Miguel Altieri, o como Vandana Shiva, o como Douglas Tompkins. Entonces, de alguna manera se entiende claramente que una cosa no puede reemplazar la otra, y en muchos casos con una restricción muy fuerte vinculada a la protección del recurso del que se está hablando, como un poco planteaba o plantea la Deep Ecology detrás de esa perspectiva, ¿no? Y por el otro lado tenemos lo que se entiende como los recursos no renovables. Es decir, el uso del suelo hoy, como yo lo estaba mencionando, se puede entender o se puede ver como un uso tan intenso que lo convierte de renovable en no renovable. O lo que estamos haciendo justamente de la mano de ese uso del suelo con la apropiación primaria neta de los productos de la fotosíntesis, que es un poco lo que yo expliqué. Y ustedes tienen grabado en la clase asincrónica que les dejamos ya en el Google Drive. Entonces ahí ustedes tienen en esa charla una explicación ya más extensa sobre el hemp y la importancia que tiene el hemp. Es decir, ¿por qué nos importa el hemp? Porque de alguna manera lo que estamos discutiendo es, bueno, cómo usamos el suelo y cómo ese suelo convierte vía las plantas la energía, digamos, del sol en energía química que se concentra luego en la biomasa.
Y cuando nosotros estamos llevando el 40% de eso, evidentemente estamos creando una presión tan fuerte sobre el sistema que termina un poco viéndose claramente los estilos o la degradación de la que nosotros estamos hablando hoy en día, ¿no? Y cuando vemos un poco lo que está sucediendo bajo presión, digamos, sobre las especies, es un poco el dato que el IPBES publicó hace muy poco y está publicando, digamos, últimamente muchos documentos mundiales muy, muy interesantes, pero que la mayoría nos terminan avisando a nosotros que una de las cuestiones básicas que estamos enfrentando, que está sucediendo, tiene que ver con las amenazas de desaparición de un montón de especies, 1 millón de especies, es lo que se está mencionando, y en eso particularmente, el cambio de uso del suelo, cambio de uso del suelo, land use change, es una de las componentes más fuertes, más intensas, como para de alguna manera advertir o alertar, lo cual ustedes ahí pueden ver un conjunto de drivers que empujan fuertemente, que son drivers indirectos, que empujan fuertemente sobre la desaparición de ecosistemas enteros o de especies enteras. ¿Recuerdan el gráfico que les mostramos la primera vez, en la primera charla, sobre la pérdida de biodiversidad que nos está poniendo a nosotros contra la pared, que algunos no quieren ver, pero de alguna manera que es realmente muy, muy importante de ver, porque cada especie ha venido a cumplir una función determinada sobre el ecosistema. Una función que si nosotros, como les decía, el caso del esfuerzo de pesca, si nosotros realizamos una extracción, digamos, en lo que sería la función de producto total o la función de producción con un insumo, esa función de producción básicamente lo que hace es aumentar, digamos, en función del agregado de un insumo, cómo aumenta, digamos, la producción de algo. En este caso es una población vinculada con, por ejemplo, la disponibilidad de nutrientes o la disponibilidad de agua, y ahí la población crece primero inicialmente de forma geométrica, es decir, más que proporcionalmente, luego menos que proporcionalmente, y luego llega a un plató, es decir, siempre esa curva estilo campana. Y en el caso del esfuerzo de pesca es un poco o bastante similar esa situación, es decir, uno va a extraer desde dentro de esa población la cantidad que no llegue, digamos, al pico máximo, sino que esté entre el cambio o el punto de inflexión de geométrico aritmético. Entonces, de alguna manera, en ese proceso particular, lo que estamos teniendo es una extracción que podría mantener a la población siempre en ese nivel, y si yo termino sacando, por supuesto, digamos, en su estado máximo o un volumen importante, por supuesto que rápidamente la población termina cayendo. Y acá hay otra cuestión importante, ¿no? Es decir, en economía ecológica también se hacen proyecciones, por un lado, de tratar de entender qué es lo que va a pasar, digamos, en el futuro. Algunos lo llaman a esto descontar el futuro desde el punto de vista de cómo esto se vincula con las tasas y todo, ya no solamente de mercado, sino las tasas que hay en el sistema, las tasas de reposición, las tasas de renovabilidad que uno puede llegar a encontrarse en ese sistema, y parado un poco en esa cuestión, empezar a decir, bueno, a dirimir qué es lo que puede llegar a pasar cuando uno intenta descontar el futuro con tasas de mercado. Y con tasas de mercado lo que termina sucediendo, digamos, es una cuestión en la cual, por supuesto, que el precio del dinero no coincide prácticamente en nada con el valor que tienen los recursos naturales per se. Pero además de eso, si las tasas de interés son muy, muy altas, nosotros lo que estamos haciendo es atentando contra el uso del recurso natural de manera, ni siquiera me atrevería a decir sostenible, de manera armónica. Por lo menos que en esta generación y en las pocas que tenemos por delante, que nosotros podemos ver hacia adelante, considerarlo. Porque no sé si ustedes lo han reflexionado alguna vez, pero uno
pensar esto en el futuro, cuando hablamos del futuro y decimos, bueno, el futuro, ¿qué son nuestros hijos? Eventualmente nuestros nietos. Y mucho más alejado, nuestros bisnietos. ¿Y después qué? Si estamos hablando de tres generaciones hacia adelante. La nuestra. ¿Y qué pasa hacia atrás? La generación anterior, nuestros padres. La anterior a ellos, nuestros abuelos. La anterior a ellos, nuestros bisabuelos. ¿Y después qué? Entonces, prácticamente cuando empezamos a mirar qué es lo que estamos realmente analizando, si es todo el futuro o todo el pasado, lo que estamos viendo en realidad es las tres de antes, nosotros y las tres que nos siguen. Es decir, estamos hablando de siete generaciones máximo, que es un poco lo que de alguna manera varios pueblos originarios también terminan hablando, ¿no? Es decir, y esto es interesante de verlo también en los escenarios, cuando se plantean a veces escenarios hipotéticos de cosas, digamos, que van a pasar y que se plantea 100 años. Ahora mismo estaba viendo unos documentos del IPES que dice, bueno, vamos a plantear qué va a pasar en el año 2100. ¿Qué sé yo qué cuerno va a pasar en el año 2100 si no sé lo que va a pasar, digamos, con las próximas dos generaciones? Entonces creo que, y súmele a eso el cambio tecnológico, los procesos humanos en el medio, es decir, realmente es importante. Entonces, descontar el futuro a veces, lo que sí nos tiene que servir a nosotros o permitirnos a nosotros es tratar de entrever si esas tasas de futuro o que se implementan permiten darle estabilidad o no al sistema en cuestión del cual nosotros estamos hablando. Y ese descuento del futuro a veces, con tasas altas es un poco complicado, con tasas bajas es un poco más estable. Nosotros a veces utilizamos algunos elementos para analizar, por ejemplo, qué sucede con los recursos no renovables para descontar esto. Y ahí aparece alguna regla, ¿no? Es decir, como la regla de Gray-Hotelling, que lo que termina hablándonos sobre es recomendando la mejor forma de utilizar un recurso natural no renovable, que es en parte sentarte sobre el 50% de ese recurso y no tocarlo, y después dirimir con las próximas tres generaciones el otro 50%, pero no mucho más, pensando, digamos, en que ese recurso eventualmente pueda llegar a ser mejor aprovechado de la mano de mayor conocimiento científico, tecnológico e innovación que en la situación actual. Por ejemplo, la barbaridad de quemar el petróleo, pero el 78% de la sociedad actual vive del petróleo. Entonces, de alguna manera, es una cuestión como para que tengamos una consideración adicional sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, cuando las tasas, tanto para los recursos no renovables como para los recursos renovables, terminan siendo altas, algo pasa. En el caso de los recursos no renovables, hablamos no de tasas de renovación, lógicamente, sino que hablamos de tasas de reposición. Esas tasas de reposición en el mediano plazo nos están hablando de una tasa de transferencia o tasa de cambio del uso del recurso por otro recurso que lo viene a reemplazar, ¿sí? O que eventualmente lo pueda reemplazar. Por ejemplo, renovables por no renovables. Cuando las tasas de mercado son realmente muy, muy altas, lo que tendencialmente termina sucediendo es que básicamente una cosa que pasa es que lamentablemente la gente transforma el recurso natural en cuestión y lo termina degradando, o lo termina, digamos, transformando y lo termina mandando al mercado, destruyéndolo de alguna manera. Cuando las tasas de mercado son más bajas, es como que la cuestión se queda más tranquila porque la gente no le obtiene, digamos, una renta tan alta a esa cuestión lógica de la que estuvimos hablando. Entonces, por un lado tenemos las tasas de reposición. Por el otro lado tenemos las tasas de renovabilidad. ¿Qué son o de qué se trata estas tasas de renovabilidad? La tasa de renovabilidad de lo que nos termina hablando es de la tasa de
renovación, ¿sí? De alguna forma que tenemos frente a un recurso natural renovable. Es decir, cuando la tasa, cuando el recurso crece un porcentaje del 4%, la tasa de renovabilidad, la tasa de extracción podrá ser del 3-4% y la tasa de renovabilidad del recurso es de ese 3-4%. Entonces, el crecimiento de un bosque, por ejemplo, el crecimiento de una población de una determinada especie, por ejemplo. Si nosotros respetamos ese porcentaje de crecimiento y extraemos del sistema no más que eso, el sistema se va a mantener relativamente estable. Si nosotros no lo respetamos o no lo reponemos, nos termina pasando, digamos, que el algo renovable, como eventualmente pueda ser el suelo, nos lleve a un vaciamiento. Es decir, que es un poco lo que denunciamos o nos informamos sobre los efectos de la agricultura industrial, ese vaciamiento que hay en términos de tasas brutales de extracción de recursos que no son ni siquiera repuestos de la mano de el aporte de fertilizantes sintéticos. No es un tema menor ese proceso de vaciamiento que año a año va bajando, digamos, la calidad de los nutrientes, hasta en volumen se nota esa baja de los nutrientes de los suelos, ¿no? Y que lo vemos también, ¿no? Es un poco, esos cálculos están hechos, siguen haciéndose, por supuesto. Es interesante ver que ya no, el tema no solamente se ve como lo veían los agrónomos de forma convencional en cuestión de balance, sino en cuestión de ecología política. Es decir, qué se va y qué no llega o qué se utiliza para llegar, para reponer esto de otra manera que también genera impactos importantes, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco la cuestión clave para la renovabilidad, para la reposición. Un poquito ya lo estuve comentando, relacionado con todos los no renovables, el petróleo, la minería. Es decir, ¿qué pasará cuando un recurso de la minería se termine agotando o no se termine, digamos, encontrando de una manera tan adecuada? Pueden pasar dos cosas. Es decir, una es que se vaya al reuso del recurso o la reutilización de ese material, o eventualmente, digamos, el reemplazo por otro que justamente tiene que ver con esto de la tasa de reposición. Entonces, si nosotros estuviéramos en una charla, en un examencito y hablando con la muchachada, sería, bueno, ¿qué pasa con las tasas de interés altas de mercado? Es decir, hoy en día, por ejemplo, un país como la Argentina está teniendo ahí picos inflacionarios importantes y está caminando sobre la cuerda floja en una hiperinflación. Las tasas de interés se disparan. ¿Usted qué hace con los recursos naturales en general? En muchos casos, si esas tasas de interés terminan siendo muy altas, el mercado especulativo particularmente termina llegando y termina buscando formas de hacerse de las diferencias, especialmente si estamos hablando de un mercado de acceso en dólares, de hacerse de las diferencias en dólares de eso. Las tasas de interés altas de mercado atentan contra la estabilidad de los recursos naturales. Descontar el futuro y las tasas de descuento, en particular de los recursos naturales, de lo que no hablan es de eso. Ojo, si un recurso natural crece al 4 o 5%, no se les ocurra sacar más que eso, porque lo van a degradar, ¿sí? Porque se va a acabar. Imaginemos el suelo. Si el suelo, un centímetro de suelo, como siempre se dice para la región pampeana, tarda 100 años en desarrollarse o en formarse, se forma, pero tarda 100 años en formarse. Yo no puedo sacar con mi agricultura industrial más de un centímetro de suelo, que especialmente materia orgánica, y no hacer nada, no generar ningún tipo de trabajo, porque lo que estoy haciendo es agotando el recurso. Y esto, bueno, desde la gestión a veces no se entiende tanto, desde los datos quizá técnico se entienda un poco más en profundidad, pero es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Y por el otro lado tenemos recursos renovables como la biodiversidad y por qué un poco empezar a poner o intentar poner en valor a la biodiversidad. De hecho, porque están desapareciendo especies a lo loco, como lo decíamos,
esa desaparición de especies hace desaparecer ecosistemas enormes o completos, como mencionábamos también. Es decir, estamos bajo amenaza o poniendo bajo amenaza. Sandra Díaz, una de las más respetables ecólogas, no solo de Argentina, sino de América Latina, una de las 10 mujeres elegidas como las 10 mujeres más influyentes, creo que en el año 2018, 2019 en el mundo, en términos de ser escuchada por decisores de política mundial, de ser escuchada en distintos foros internacionales, de ser una de las líderes del IPBES durante mucho tiempo planteando este tipo de cuestiones. Bueno, creo que la doctora Díaz, junto con un equipo importante del IPBES, terminaron avisando sobre los impactos que estamos teniendo nosotros como sociedad sobre el planeta y sobre las formas en que nosotros estamos afectando ese planeta. 75% del ambiente terrestre transformado, 40% del marino con efecto importante, 50% de los arroyos y ríos están alterados. Y no olvidamos un poquito de esto que a veces parece perogrullo, pero a veces no lo es tanto cuando nos asume que qué es la biodiversidad. Y Otto Solvay lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? Si Otto Solvay ha sido un íntimo amigo de Jorge Morello, nuestro, del equipo del QPAMA, un profesor de referencia mundial, digamos, obtuvo en su momento el equivalente al Premio Nobel en biodiversidad, trabajando en Harvard toda una buena parte de su vida, pero argentino, marplatense, para más datos. Otto hablaba claramente que la biodiversidad tiene cuatro patas, y esas patas son biológica, ecológica, social y cultural. Es decir, no estamos hablando solamente de una diversidad biológica, sino de mucho más. Eso el IPBES lo ha tenido muy, muy en cuenta, en términos de las pautas culturales que nos llevan a nosotros a comprender estos procesos que están directamente vinculados a las formas en que los humanos estamos sobre la Tierra y empezamos a reconocer ese valor de la biodiversidad ya mucho más allá del valor que ésta tiene en términos de dinero, ¿no? Es decir, en términos de todo lo que nos presta o nos provee, y qué pasa cuando nosotros la perdemos o qué pasa cuando nosotros, de la mano de la enorme presión sobre el cambio de uso del suelo, generamos otros líos. Lo vivimos claramente con los problemas producidos por nosotros, porque nosotros atacamos la consecuencia y no la causa digamos, de las pandemias, y seguimos igual como sociedad consumiendo, cuando otras sociedades viven en comunión con la naturaleza. No digo que todo el mundo tenga que vivir así, porque hoy día, con más de 8 mil millones de seres humanos sobre el planeta, esto se haría imposible. Además, esto responde a pautas culturales específicas, pero sí hay una comprensión muy clara desde los pueblos originarios, o por lo menos desde muchos de los pueblos originarios que conviven con la naturaleza, que nosotros, la humanidad urbana o moderna, ha perdido. Y ha perdido un poco esa cuestión que no hace al conocimiento solamente. Creo que este es el siglo del conocimiento, si se quiere, en términos de ciencia, tecnología e innovación, que hace a la sabiduría. Es decir, a pesar de todo lo que nosotros conocemos y tenemos en términos de información, nunca fuimos tan brutos con el planeta y nunca fuimos tan drásticos en la degradación que nosotros vamos teniendo sobre el planeta. Y quizás volver a escuchar a los chamanes, a los mogures, a detectar la sabiduría de los mayores en particular, y de las poblaciones vinculadas a los pueblos originarios, quizás nos pudieran acercar un poco más de conocimiento sobre eso, conocimiento que también los jóvenes un poco van tomando y teniendo en cuenta, pero a veces se los usa como carne de cañón también, ¿no? Es decir, como las empresas de biotecnología hoy están muy metidas en esto, fíjense, lo más moderno con lo más ancestral, justamente para aprovecharse, digamos, de ese conocimiento acumulado que no lo pueden encontrar en los libros. Y ese conocimiento acumulado a veces se termina vendiendo, canjeando o entregando
a través de la apropiación o no de esas pautas de sabiduría que se aprovechan de el conocimiento que tienen algunos jóvenes o también lo que está sucediendo hoy en día con nuestro baby doctor, ¿no? Es decir, en algunas partes del mundo, es decir, promoviendo proyectos o apoyando proyectos de sistematización de la información y conocimiento sobre la biodiversidad, que luego termina concentrada en compañías que financiaron esas tesis doctorales o empresas, digamos, que lo subsidian o países que a través de sus sistemas científico-tecnológicos, en lugar de promover una mejora para sus propios espacios, territorios y sociedades, terminan trabajando para terceros. Entonces, y universidades de esos países, ¿no? O instituciones técnicas de esos países, o comisiones científico-tecnológicas de esos países, ¿eh? A veces este tipo de cuestiones hay que verlas un poco más en profundidad para ver o para tratar de olfatear hacia dónde van los trabajos que se relacionan con la bioprospección, biodiversidad, bioprospección. Muy alertado por, digamos, científicos de renombre internacional, ¿no? Como por ejemplo Vandana Shiva, cuando en su libro nos habla claramente de la biopiratería o biopiracy, que ella le puso ese nombre en particular al papel que hacen los bioprospectores pertenecientes a las biotecnológicas en distintas partes del mundo. Y bueno, hay un libro muy interesante, si en algún momento tienen un poquito de tiempo, se llama Aprendiz de Chamán. En ese libro se puede ver claramente el papel que tuvieron algunas compañías en América Latina, Chamán Pharmaceuticals, Andean Pharmaceuticals, que trataron de patentar varios productos muy conocidos por los pueblos indígenas de la Guyana, por ejemplo. Lo mismo le pasó a Bolivia y lo mismo le pasaron a otros países. Inclusive quisieron patentar la soja completa. En un momento después pues, avivaron que si patentaban la soja completa no tenían material genético para ocupar y lo desalentaron. Pero bueno, la lucha por las patentes a veces termina poniéndolo muy, muy en el ridículo. Los que más han trabajado sobre el tema de la biodiversidad, como yo decía, son los del IPBES, que también empieza a tener una mirada más amplia, más interesante. Porque, por ejemplo, el papel del Amazonas, yo a veces lo pongo como un ejemplo. Nosotros destacamos la biodiversidad que hay en la Amazonia, el tipo de cuestiones, pero también el papel de la Amazonia, además de pulmón, tiene una función realmente muy, muy importante y esa función tiene mucho que ver con el ciclo hidrológico. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el agua en la Amazonia? ¿No? Es decir, ¿y dónde está un poco ese agua? Algunos lo llaman a esto los ríos voladores o los ríos aéreos, porque parece que hay más agua arriba que abajo. Y ese ciclo se mantiene gracias a la biodiversidad que hay ahí. En el momento que esa biodiversidad se pierde, esos ríos se van a retirar, se van a ir de ahí, y lo que vamos a estar enfrentando, que ya lo estaremos enfrentando, que es lo que a veces no ven cuando avanzan con la deforestación, cuando avanzan, digamos, con esta bruta, bruta cuestión de degradar todo, porque lo que no se está viendo es el papel, por ejemplo, que se cumple acá. Y acá hay un papel que se va a ver alterado muy fuertemente, ¿no? Es decir, estos ríos voladores que están ahí, una vez que vayamos hacia ese proceso de sabanización que empuja Paraguay, que empuja, digamos, Bolivia, que empuja también, por supuesto, ni que hablar Brasil, bueno, esos ríos se van a ir y que van a ser otro tipo, digamos, y que vamos a hacer nosotros aguas abajo también, cuando ya no tengamos agua. Y estas cuestiones me parece que son interesantes de ver cuando uno dice, bueno, pero la biodiversidad por un lado, el recurso hídrico, no, 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 miren que todo está muy juntito y que a veces no lo estamos viendo nomás, pero que todo está muy, muy, muy vinculado porque el proceso de deforestación, además de eso, agua, biodiversidad, involucra a la tierra y a los nutrientes que se van y que se terminan lavando velozmente una vez que yo saqué el sustrato del perfil del suelo. Entonces, bueno, este ejemplo sobre las alteraciones del ciclo de nutrientes de una imagen del investigador Ernesto Viglisso, creo que es importante para nosotros destacarlo como tal. Por ese motivo es que
A veces la discusión que se está haciendo y se está armando en el marco del IPE se hace interesante, porque ya hablan de bienestar humano, hablan de buena calidad de vida, hablan de Pachamama, hablan de Mother Earth, hablan de Gaia, y esto se incorpora de ese vocabulario, no viene tanto de la ciencia convencional, sino que viene de la sabiduría de los pueblos originarios. Y empieza a haber una fuerza también, no sé cómo terminará, pero empieza a haber una fuerza también en el reconocimiento de estas cuestiones que previamente no se tenían, ¿no? Es decir, un paper icónico para esta discusión es ese que ustedes ven ahí para el análisis de la naturaleza y de la biodiversidad, las contribuciones, digamos, de la naturaleza hacia la población. Son realmente muy muy fuertes y se ponen en valor también vinculada con esto. No por nada se eligió a la abeja, digamos, como el animal, si se quiere, más importante del mundo en términos de los servicios ecosistémicos que terminan dando a la valoración de la biodiversidad en ese sentido, ¿no? Es decir, algo que realmente se pone muy importante o se destaca de una manera muy importante. En Ecoeco empezamos a considerar algunas cuestiones ya un poquito avanzando sobre estas cuestiones iniciales de Eco, Pigou y esos, en lo que se entiende como el valor económico total, el VED, ¿no? Que comprende el valor de uso directo, es decir, madera y ese tipo de cuestiones, el valor de uso indirecto, es decir, lo que está disponible, por ejemplo, en una selva, las ceras. Las mieles, los distintos productos que hay ahí, los perfumes, los productos farmacéuticos, valores de opción, en definitiva, el término de sostener, digamos, eso en condiciones de futuro, es decir, para qué es importante conservar la biodiversidad, tanto para nuestra generación como para las generaciones futuras, y el valor de existencia, que por supuesto es el valor o el derecho a vivir o a pervivir por parte de esa selva, de ese bosque, de ese pastizal, de ese desierto que a veces no se ve. Todo esto lo vamos a ver nuevamente un poquito más adelante, la evaluación de Crutilia entre términos de la conservación, de importancia de mantener el paisaje como tal, que también tiene un valor ecológico importantísimo, eso lo trabaja muchísimo la ecología del paisaje, no el paisajismo, la ecología del paisaje, y en términos de la evaluación de Crutilia, porque cada vez tenemos menos paisajes a nivel mundial, y esa pérdida de paisajes, esa cancelación de paisajes también cancela servicio ecosistémico importante. Entonces, un poco ustedes lo van a ver en los libros, y cuando estamos hablando de Crutilia, por un lado sube el valor del paisaje, y por el otro, comparado especialmente con la producción de energía eléctrica en el marco de la represa, baja el precio de la energía eléctrica en general. Crutilla lo hacía esa comparación en la época en que había crecido exponencialmente la industria nuclear, la energía nuclear, en términos de plantas, ¿no? Ahora creo que igualmente a la luz de la situación que estamos viviendo, que antes un poco los franceses, los alemanes, fueron los adalides de la lucha contra las plantas nucleares y las promovieron, erradicarlas por toda Europa y en el mundo, y ahora simplemente por una cuestión coyuntural de que se van a enfriar en el invierno, están también viendo la discusión de volver a las plantas nucleares, incluidos digamos, los partidos de gestión política que estarían supuestamente más vinculados con los recursos naturales, como los verdes europeos, o los verdes alemanes en particular. Entonces tenemos ahí una pequeña o gran incongruencia entre la promoción de algo y la quita de algo, ¿no? Es decir, es un ruido importante que, bueno, nosotros un poco lo estamos mirando más de afuera, pero que también impacta, ¿no? Es decir, esas decisiones, por un lado, durante 30 años estuvieron en contra de las plantas nucleares por el enorme costo. Recuerden ustedes la primera charla que tuvimos, el enorme costo
en términos de incertidumbre que podemos estar enfrentando, y hoy en día, por una cuestión coyuntural y para mantener su estilo de vida, que es lo que no se critica, porque acá lo que sucede realmente es que nadie está criticando el consumismo, es decir, el estilo de vida vinculado con pautas de consumo irracionales, están promoviendo este tipo de cuestiones. Entonces, un poco Crutilia lo planteó comparando paisaje contra energía, y un poco claramente el que gana en la discusión es el paisaje, un poquito como ustedes lo pueden ver en algunas comparaciones. Y los precios hedónicos, que son otro instrumento que también que arranca ahí en la discusión inicial de Coase, tiene que ver con los precios espejo, es decir, los precios que, o los valores, ¿no?, que yo tengo respecto a un determinado recurso natural cuando en realidad lo estoy a punto de perder. Y una pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿cuánto vale el Chaco? ¿Y el Chaco qué vale? Y no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos lo que puede pasar el día que eso desaparezca. ¿Y qué puede pasar? Y se te van a inundar todas las ciudades aguas abajo. Ah, bueno, entonces vale. Y si Rosario se me inunda, y si Buenos Aires se me inunda, y va a ser peor. Entonces, de alguna forma, todo ese enorme costo, no porque valga eso, sino que vale mucho más. Pero en realidad el concepto de precio hedónico es el precio espejo por el cual uno puede comparar y decir, bueno, nosotros vamos a irnos por ahí porque en realidad estamos perdiendo mucho. No sé cuánto vale un bosque, cuánto vale una selva, lo puedo hacer por comparación. Por comparación si está cerca de algo a lo que le está dando servicio ecosistémico, reconozcámoslo también. Porque a veces si no está cerca de algo, el uso de instrumento este es más en detrimento de que en beneficio de. Es decir, es una cuestión que tenemos que considerar. Es decir, si está cerca de ese desierto, está cerca de la nada, y bueno, lo que van a decirte todo es que eso no tiene ningún valor. Como se hizo a veces en algunos artículos muy conocidos de, por ejemplo, Robert Costanza y otros. Este es el artículo icónico de la valoración de los servicios dados por la naturaleza y el ambiente, publicado en el año 1987, según recuerdo, Nature. Y ese primer documento de Robert Costanza creo que fue el icono que disparó un poco muchas de las investigaciones sobre servicios ecosistémicos y el valor de los servicios ecosistémicos. El problema está que, por ejemplo, para los desiertos lo ponderaba a un valor muy, muy bajo, lo que significa que para muchos el desierto no vale nada y los desiertos prestan servicios también importantes. Entonces, bueno, un poco de los cálculos en general. Lo planteamos en el valor económico total esa situación. Y por el otro lado, también ahí dice índices, disculpen, los índices de biodiversidad, los más convencionales, por lo menos mencionarlos para que se sepa que existen. Tenemos tres tipos de índices que se están generalmente analizando desde la biología, ¿no?, y desde la ecología. Que es la alfa diversidad, la beta y la gamma diversidad. La alfa diversidad generalmente es la diversidad intrínseca de una comunidad, habla de la riqueza de especies, se utilizan distintos instrumentos como el índice de Simpson, el índice de Shannon, y esos índices a mí me dan un dato de la riqueza florística, es decir, la riqueza de especies que hay en un determinado lugar. La beta diversidad es la diversidad que me mide la tasa de cambio entre dos comunidades, es decir, qué tiene más, qué tiene menos una comunidad. Y la gamma diversidad es la diversidad de alguna manera que empuja a la comprensión de lo que pasa en el paisaje en distintas comunidades, ¿no? Es decir, un poco visto eso en el marco de las comparaciones de estas tres tipos de diversidad en general, lo que tenemos es una alfa diversidad que es dentro de la comunidad, una beta diversidad que es entre comunidades y una gamma diversidad que es entre varias de las comunidades que nosotros estamos teniendo para poder entender eso. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente, por todo lo dicho previamente, pero es importante, digamos, que tengamos por lo menos los datos que nos da la biología, que nos da la ecología para comprender procesos muy complejos que suceden hacia adentro de las comunidades, y en las cuales cada uno de estos bichos, digámoslo así, bichos, plantas, animales, insectos, hongos, cumplen una función.
Y no es una cuestión menor, es decir, simplemente en un agroecosistema, ustedes utilicen, digamos, algunos productos para tratar antiparasitario al ganado, y cuando el ganado va y bostea, esa bosta no se recicla. ¿Y por qué no se recicla? Porque los productos me terminan matando a los carabajos estercoleros. Y si los estercoleros no están, no se procesa, se recicla, y yo me cubro de mierda. Entonces, la cuestión básica es que si yo afecto alguna componente del sistema, así sea imperceptible o menor, mucho de lo que termina pasando en el conjunto termina afectando, digamos, a ese conjunto y a más. Este como un ejemplo muy claro, muy concreto de lo que puede suceder y lo que sucede con los efectos sobre el agroecosistema, ¿no? Es decir, entonces, no es una cuestión menor hablar de biodiversidad, vincularlo con el valor económico total y ver qué es lo que pasa, digamos, en ese agroecosistema cuando se produce una transformación de todo esto. Entonces, un poco en esta charla, resumiendo de lo que estuvimos hablando, es sobre básicamente algunos instrumentos de regulación directa, instrumentos de regulación indirecta. Nos metimos inicialmente con algunos de los teoremas clásicos de la economía ambiental, como el teorema de Coase o negociación Coaseana, el teorema de PIGÜ o impuesto PIGÜiano, el papel que se tiene o que tienen las retenciones dentro de todas estas discusiones y cómo esas retenciones pueden utilizarse como instrumentos para regular o no el uso de un determinado recurso. Acá no sé, en Argentina eso no sucede, sino que se utilizan para cualquier otra cosa. El peso que tiene, por ejemplo, la biodiversidad y las formas de valorar esa biodiversidad en términos de los servicios ecosistémicos que la biodiversidad nos termina dando, esas relaciones que hay entre esa biodiversidad y las distintas formas de medir la diversidad también, con el aporte que nos hace la biología, la ecología, para hacerlo, en la comprensión del valor económico total en términos de la discriminación que tenemos entre dentro de ese valor económico total, entre bienes que son de consumo directo, de uso indirecto, de opción y de existencia. El papel de Crutilia para comprender un poco procesos que se relacionan con el valor del paisaje como tal. Hablamos también con respecto a lo que entendemos como las ventajas comparativas, las ventajas competitivas y el papel de los países que tienen ventajas competitivas y ventajas comparativas por igual. El peso, finalmente, como para dejarlo como idea para ustedes, el peso brutal que tiene las tasas de interés de mercado sobre las tasas de reposición o las tasas de renovabilidad de la naturaleza. Entonces, creo que ahí hay un conjunto de ideas que se les puede hacer interesantes como para poder refrescar y para poder entrever algunas de las cuestiones básicas de las que nosotros hemos estado charlando hasta ahora. Un par de comentarios sobre esto. El material este lo tienen ya cargado en la página del Google Drive. También esta presentación va a estar cargada y esto se contrasta o por lo menos se acompaña con más bibliografía que ustedes tienen disponible en el libro como tal. El jueves vamos a tener la presentación que les voy a hacer, digamos que va a ser asincrónica, es decir, va a ser una presentación grabada, posiblemente ese mismo día jueves esa presentación esté instalada ahí, así que no tienen que linkearse los que no quieran para preguntas o para intercambio directo en ese día y hora, sino que pueden hacerlo en cualquier otro momento y la siguiente charla la estaríamos teniendo el lunes de la semana que viene, ¿sí? Entonces, estaríamos un poco el lunes que cae, el lunes 21. No, el lunes 21, sí, el lunes 21. Entonces, un poquito dicho esto, si les parece, si hay alguna pregunta o comentario, crítica a la perspectiva que tenemos, eso es un poco de lo que estaríamos hablando hasta ahora, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o comentario de parte de ustedes. Si no, se me quedan dormidos, porque es medio cansador esto de hablar con él.
digamos, todo el día con los cuadraditos y con el zoom, pero bueno, vamos por ahí. Hola, buenas tardes, Walter, Andrea, Hola. compañero. Sí, me imagino, Walter, tenés que hacer el monólogo todo el tiempo. Es cansador, ¿no? Sí, ¿Estás tal como cual. estás? No, ¿Estás? porque lo terrible es eso, es decir, porque en el aula, en la sala o donde vos estás viendo las caras de las personas y todo, pero encima, cuando vos estás haciendo una presentación que la estás viendo vos, que no estás viendo las caras de los otros, si están, si no están, si están viendo la película, si se fueron a comer un asado, es decir, lo que fuera, no tenés idea de lo que te ha pasado. Es útil, yo creo que fue muy útil esto para la comunicación en los tiempos de pandemia, es útil para comunicarnos con distintos compañeros y compañeras en distintas partes del mundo o de Sudamérica, eso ni que hablar, que es tremendamente valioso, porque si no, no lo podríamos lograr. Pero se hace inútil también Exacto. a la luz de dar una charla que cuesta mantenerla o motivarla, ¿no? Es un poco a veces, que yo a veces lo explico también, porque uso imágenes que parecen poco académicas. Y en rigor de verdad, lo que hay detrás de las imágenes es un montón de información que tratan de justificar, digamos, el dato, que después va a ser un dato serio, un dato sólido, pero la imagen a veces, como siempre dice el dicho, la imagen habla más que mil palabras, por lo menos uno fija ideas, que de otra manera no quedarían. Si uno no se acuerda de las palabras, se acuerda de la imagen, y vinculado a la imagen o a la palabra, uno se acuerda de lo que estuvo Y hablando. Perdóname, la verdad, Eduardo, te interrumpí, estaba hablando vos y yo te interrumpí. por favor, gracias. Muy buena clase, como siempre. Y en verdad, al comentario que haces, en principio nos comunicábamos con imágenes, antes de que existiera la palabra. ¿Cierto? Eso dicen, ¿no? Con imágenes y con. Bueno, imágenes, sí. No, no, quería hacer una duda. ¿Sabes que no pude encontrar la clase grabada? Ahí, ¿cómo está identificada en el Drive? Esa pregunta quería hacer Tomás, Ah, porque no no, sé si no la en el encontré. Drive, según sé, digamos, las clases están, dice curso de economía ecológica y en el Drive dice presentaciones. Después hay una partecita que dice videos, que es donde están grabados los videos. Y después tiene la otra de materiales. Eso es un poco lo que hay. En videos. La sincrónica en videos. En video está en la sincrónica y las que también vamos teniendo, digamos, en forma presencial, para los compañeros que quieran volver a escucharla, la tienen también grabada. Todas las clases van grabadas. Todas las clases que nosotros tengamos también ahora porque no tuvimos tiempo, porque tenemos un colega que en realidad lo sube directamente todo al YouTube, pero después todo esto va todo el material, por las dudas si a alguien le sirve y todo, va directamente a la página de YouTube del GEPAMA, como los cursos previos que el Ah, GEPAMA YouTube. tiene. YouTube, está bien. No, porque yo estuve buscando y no la pude encontrar. Repasé, veía todas las clases que participamos y la grabada no la jueves pasado no. Me llegó la llamada cuando hicieron porque en verdad haces la hacés sincrónica para que pueda, ¿verdad? La hacemos sincrónica para que pueda, justamente para que, así como estamos charlando ahora, nos podamos encontrar en un momento y lugar específico, y las asincrónicas las hacemos para que las puedan ver en algún momento. A veces también un poco en función de la agenda mía, si la puedo hacer en algún otro momento, porque no me cae justo esa hora o esa fecha, que es un poco lo que me está pasando. Si a veces tengo que viajar o a veces estoy dando alguna conferencia o algo y justo no la pega, pero de alguna manera queda grabado. Y a su vez podemos aprovechar después las charlas sincrónicas para hacer comentarios y preguntas. Es un poco el objetivo. Bueno, bárbaro. Entonces la voy a buscar con más asertivamente. Sí, no, si no la Gracias. encontrás, mandame un correo electrónico y yo te la copio y te la mando. Mandame un correo electrónico a mí directamente, walterpengue@gmail.com, por ejemplo. Me escribís a ese y listo. Perfecto, gracias, Walter. Gracias. Siga Graciela. Hola, Walter. Sigo con mi tema. Tema complejo. Lo puse ahí en el chat, que subí la tabla comparativa de los dictámenes. El jueves hubo una jornada y hay un tema que tiene que ver con lo de la clase de hoy. El dictamen que terminó de mayoría
que no era el que apoyábamos las organizaciones, que terminó de minoría por un tema que no se presentaron 10 diputados de las provincias del Norte Grande, plantea un fondo fiduciario. Ese fondo fiduciario, dice el proyecto, yo igual puse el link al cuadro comparativo que elaboré para que todo el mundo pueda ver las diferencias. Están todos los textos puestos en una tabla comparativa que está en el chat. www.leydehumedales.info. Si uno ve ese fondo fiduciario, dice el proyecto que terminó dictamen de mayoría, que el 70% se destina a los esfuerzos de conservar y que sería in eternum, digamos, prorrogable, que podría ser, no tiene límite. A mí me preocupa personalmente el hecho de, la ley es de presupuestos mínimos para la conservación y uso sostenible de los humedales. Los humedales tienen un valor en sí y son productivos, productivísimos, y tienen una capacidad de carga. En los otros proyectos lo que plantean es la reconversión de las actividades que sean, digamos, dañinas y indudablemente planes de manejo de acuerdo a la capacidad de carga, pero no pagar por conservar. Eso me dejó absolutamente preocupada porque no habría dinero que alcanzara para pagar por conservar. Y si no habría dinero, me parece que es como una patente de corso para destruir. Bueno, ahí tocas un tema y tiene mucho que ver con lo que mencionamos al principio de todo sobre el TDMCO, si se puede resarcir o no un daño y si ese daño es irreversible, se aplica o amerita esto que vos estás perfectamente diciendo en un caso puntual. No es así. Es decir, el problema que están teniendo es que están utilizando el instrumento inadecuado. No se puede... Tal cual, lo acabas de definir, es decir, no se puede dar una patente de corso para explotar un recurso natural que tiene un montón de servicios ecosistémicos que no están considerando, que no están aprovechando, que no están valorando. Entonces ahí la metida de pata es justamente con autorizar eso. ¿Quién le pone el precio a eso? ¿Quién lo pondera? ¿Quién lo considera? Es decir, el mercado, bueno, si van a seguir esa premisa, están fritos, es decir, ¿cuánto es el servicio ecosistémico que te da el humedal, por ejemplo, simplemente como regulación o área buffer, pensando solamente en un menor, en el agua? ¿Cuánto es? Es decir, ¿cuánto le pesa a una ciudad, digamos, inundarse o no, si tiene un delta o si tiene un humedal cerca o no lo tiene? O si eso se sistematiza, ¿y cuál es el porcentaje? Y el porcentaje es el 30%. ¿Y dónde salió ese 30%? Es decir, ¿dónde están los estudios de evaluación de impacto ambiental que muestran que es un 30%? Y mañana viene otro y te dice, no, es un 40%, porque necesitamos el 10% más de tierra para hacer pelota. Y otro aparece y dice, y es el 50%. Y bueno, él anda un pirulero. No, lo que falla es un poco perspectiva que se tiene sobre el tema este del resarcimiento, sobre algo que no debería ser. Sí, tal cual. No lo estoy siguiendo el tema de la ley, bueno, en particular, sí, soy franco porque estoy desbordado. Pero si le puedes echar un vistadito a la tabla, estuve 10 horas elaborándola y la verdad que todo. Me gustaría porque, le podés echar un vistadito, sería bueno. Mándamelo, o lo tengo acá, después eso en después el chat, lo veo. Está en el chat, es lo primero que aparece en el sitio. El que era el proyecto de las organizaciones que firmaron 1.800 investigadores, etcétera, contra cómo realmente qué se modificó de ese, porque había mucha rabia en la gente, que son pequeñas cosas, algunas relevantes y otras no tanto, pero para que se vea los cambios que hubo, y el proyecto este que terminó siendo de mayoría, que es muy diferente. El de minoría sigue siendo, en mi opinión, mucho mejor. Pero si le puedes echar una miradita, es importante que las personas como vos, como esto, tal vez llega a haber sesión y se disputa, entonces es como que hay que tener opinión formada, porque se juega un partido importante. Sí, claro, lo veo y con gusto te comento. Gracias. No, a vos. No sé si hay algún comentario más, o alguna pregunta. Si no, estaríamos viéndonos, no el jueves, ustedes tienen una invitación para el día jueves, esa no la observen porque no, capaz que me conecto a esa hora, pero no, como no lo puedo confirmar, prefiero que la tengan en cuenta de que quizás no,
Pero van a tener la presentación de la siguiente charla, que sería creo que las 6, el día jueves, o a partir del día jueves igualmente. El día lunes nos estamos encontrando sí online nuevamente, ¿ok? Eso es un poco lo que tengo como para comentarles hasta el día de hoy. No armamos acá estilo de preguntas o tipo parcialito, lo que fuera, pero capaz que le caemos con alguna cosa de esa. Más que nada como para hacer una... Yo un poco tengo alguna maldad de ese tipo, ¿no? Es decir, no que ustedes estén de ese lado solamente pasivos, sino que yo disfruto con el mal. Entonces, capaz que en algún momento les caemos con algún parcialito, como en la época de secundaria o en la facultad. Pero es para que uno se haga su autoevaluación de por dónde van los tiros en esto, nada más que para eso, ¿sí? ¿Okay? Bueno, gente, les mando un abrazo a todas. Ya pasó Halloween. Bueno, acá no festejamos tanto. Es llamativo, para los que son más gauchos acá en Argentina, ver esas cosas del Halloween y todas esas cosas, es como llamativo. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Nos estamos viendo entonces el lunes en forma presencial y el día jueves seguramente tienen ya grabadita la clase. Si alguno tiene alguna duda o algo, escríbame directamente a walterpengue@gmail.com y con gusto les contesto. ¿Okay? Les mando un abrazo a todas, a todos. Cuídense mucho. Gracias, Walter. Nos vemos, cuídense.